Empecé de pequeñín con el piano en el conservatorio y bueno, lo dejé como a los 14 o 15 años, más bien por aburrimiento. Y me metí a la primera banda, empecé tocando el bajo y luego he tocado con varios proyectos. Hasta que en los 90 más o menos empecé con una banda así que más o menos tuvo repercusión con Animal Crackers. Y luego tuve un parón como a finales de los 90. Monté otra banda también en Madrid que se llamaba Big Black Maraya. Grabamos también varios discos. Y bueno, luego también tuve otro parón y ya empecé un poco a hacer canciones y bueno, un poco recopilando todo lo que había aprendido durante ese tiempo y empecé a grabar y bueno, un poco me metí ya en el proyecto en el que estoy ahora. Digamos que, bueno, yo que sé, sí, he sido siempre muy, muy ecléctico, he escuchado todo tipo de música y he tenido, yo que sé, desde el punk, he tocado progresivo también. Me gusta también mucho la música americana, que quizá a lo mejor es donde vienen más las influencias que tengo ahora un poco, ¿no? Pero no sabría definir lo que es música, yo que sé, dark folk. No sé bien, o sea, es una pregunta que siempre me resulta muy difícil contestar. Creo que no sé, poner una etiqueta a veces es necesario un poco para que la gente sepa un poco de qué va el tema, pero a mí prefiero no casi ni hablar del tema. Me gusta un poco todo, he ido cogiendo cosas a lo largo de mi vida y ahora hago esto y es un poco todo lo que he aprendido, ¿no? Normalmente hacer los discos con banda y entonces es más fácil reflejar lo que has hecho, ¿no? La cosa de tocar solo es que te cuesta un poco más de trabajo el reflejar esos temas, ¿no? Y entonces pues quizás le tienes que, al tocar solo tienes que darle un poco la vuelta a los temas, ¿no? Si bien es cierto que las canciones si funcionan bien en cualquier formato, es solo un poco buscarle las vueltas, ¿no? Eso.
their dread for destruction. The bombs protect him through Berlin. That uses threats, violence and seduction. Depending on the framework, it gives me flexion. Sí, sí.